Ha salido el tráiler de la próxima película de Itziar Bollaín, My Shovel, que se estrenará en el Festival Internacional de San Sebastián, en el Cinemaldia. Y se estrena también el 24 de septiembre, así que con Luis Tosar. Vamos a ver el tráiler. Una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. Que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. Quiero recordarme lo imbécil que era. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivón. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Machaber y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿10? A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Joder, qué ganas de ver esto. ETA está resurgiendo, ¿eh? En las pelis. Fua, cómo me gustan las pelis de tarras. Vamos a ver otra vez. Esto me suena, me suena. ¿Dónde puede ser esto? No sé, los carteles, ¿no? Hostia, porque me suena la. Bueno, será Donosti. Porque estuvieron grabando en Donosti. No tengo ni idea de dónde es eso. Pero no bueno. Hacer nada. Vale. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. A participar en encuentros con etarras. ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. Me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. Quiero recordarme lo imbécil que era. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivón. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. Ustedes, ¿cómo era esa? Yo también voy a hacerlo, ama. Marcelo. No representa a nadie. ¿Cuántos?
Esta calle me suena a un huevo. Pero no sé dónde es. A nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. My shovel. Esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Tengo ganas de verla. A ver cuándo se estrena en el Cinemaldia. A ver si puede estar este año en el Cinemaldia. Estaría guay. Así que... Bueno.